caminando. Están desde las 4 de la mañana ordeñando vaca. Ah, está haciendo esta vaca. Ahí están todas. Vamos a coger por acá, ve. Volando la huella. Siempre hay. ¿Dónde está el suelo? No lo veo. Ah, ya lo vi. En el medio. Ahí están, como están boquitos. Uy. Aquí están todos. ¿Dónde está el que rescatamos aquella vez? Tiene que estar por aquí. Ah. Quieto. Ve. Mira una roja. Ve, poquito. ¿Cómo hacía? Como diciendo, déjame quieto. Oye, está el suero cantando. Ve la patilla, ¿eh? La patilla. Ya está el nerito. Hey. Uy. Sí. ¿De qué lado ahí? Vea. Está fresca la noche. Estuvo fresca la noche. Estuvo fresca la noche. No lo veo. No, tiene que estar más grande. ¿Verdad? El que se cayó aquella vez. No. En este lugar tan chévere, bacano. Este lugar es bonito. Ya vamos llegando al lugar de pesca. Hemos pasado por muchos pantanos. Hemos pasado por lugares inundados. También que está lloviendo mucho. Ha estado lloviendo demasiado en este lugar. Bueno, seguimos avanzando. Ve, llegamos al lugar de... Son como quebradas. Y en estos lugares se escucha como un babillo. Miren, son puros pantanos que hay que tener cuidado. No sé si alcanzan a ver. Lugares así como estos que se pesca acá. Son lugares de como arroyo, laguna. Casi. Aquí es donde se pesca. Que mi pregunta a veces es, ¿cómo hizo para llegar todos estos peces a este lado? Y así muchos pantanos por acá. Seguimos avanzando. Seguimos caminando. Buscamos un lugar de pesca que solamente mi guía, el cuñado, sabe dónde es que es. Porque son horas de caminata que hacemos. Como de una hora
una hora de caminata. Ya estamos llegando. Voy a alcanzarlo porque si no me pierdo yo aquí, en esta selva. Seguimos muchachos viéndonos. Si les gusta el video, ya saben, comenten y no olviden dejar su like. Que aquí les muestro algo sobre, algo aparte que hago sobre la pesca. Me gusta estar en esta naturaleza donde el aire es solamente aire puro. Una cámara. No más que el agua limpia. El agua que limpia. Ahora vamos a buscar es. Mira qué mariposa tan hermosa. Una mariposa. Unos colores bien bacanos. Bien bonita. Tocaba venir era con bota. Con bota no me tiro. Esto para aquí. La caída aquí es fatal. Uy. Ya. Sí. Ajá. Bueno, dice el cuñado que ya estamos llegando al lugar de pesca. Ahora hay que volarnos la púa. Levánteme aquí esta para pasarme. Ahí está, agarró y que le queda enganchado. Cuidado. Después de haber pasado tanto charco, tanto pantano, hemos llegado al lugar de pesca. Vamos a ver. No es tan grande, es pequeño. Ah, pero el que fuimos hace tiempo era más grande. Y eso que ha llovido está seco. Y pescado grande. Y ahí es pescado. Se ve como pica. ¿Y de qué lado nos vamos a colocar? ¿De qué lado? No sé si nos colocamos de aquel lado, no sé usted quiere. ¿Por dónde bajamos? No sé si lo bajamos por allá o por acá, más cerca, como usted quiera. O por allá, más ¿cómo cerca? A lo más cerca, vamos con lo más lejos. Pero ahí se ve. Veo cómo pica la vaina. Ahí está tan grande. Claro. Y yo no sé por qué con la camioneta que yo traigo, no me tiene una pica, pero a veces me agarro uno o dos. No está la vaina de uno o dos, pero no es que esa vaina. Ya. Hasta el ganado está cerquita del agua. Y sí, este es el peligroso. Pero este es el ganado peligroso. De pronto. Y sí, te imaginas corriendo ahora porque. Tú dices que no. Ya. Estamos llegando. Estamos acercándonos. No puedo evitar tirar mi nylon. Tuvieran estas aguas claritas para que estuvieran azulitas.
como que tiene nidad. De pronto tiene que tener nido. Pues. Claro, tiene nido. También se come, ¿no? Es que es sabrosa. Y lo que hay mucho animal, mucho pájaro. Es que hay pato, barraquete, ganso. Ganso. El cuñado no me padece con la carne, porque él todos los días come. Oh, mira cómo suena. Y el que se está burlando de mí tiene el nido ahí. Ahí está, él mismo tiene el nido. No sé si se alcanza a ver. Ahí cerquita, están mansitos los pájaros aquí. Están muy poco locos. No le molestan la vida a nadie. Ahí viene otra vez saliendo. Ahí va. Siguen buscando comida para los bebés, para sus hijos, los polluelos. Bueno, continuamos la pesca. Queda enganchado. El anzuelo es más pequeño. Que tenía que cogerme uno. Vale. Y fíjate que lanzó, mira, de una. Se lo tragó todito. No me daba por vencido. No me daba por vencido. Ahí está. No me doy por vencido. Mire. Santo Dios bendito. Qué dientones. Mira. Y ahí ujeta también, ujeta grande. Cipote dietote.
No es que esto es una corriente, compa, Sí. esto es una corriente que corre para allá, y Claro. para allá hay más vaina de esta Uy, todavía. quieto, quieto, muñeco. Para allá todavía hay vaina de esta. Se lo tragó todito y no tengo ni una pinza para sacárselo. ¿Cómo así? Para sacárselo. Ah, por aquí. Por ahí, pero ahí está el cuchillo. Bueno, para ver si lo. Ya va. ¡Yi! Cuidado, te muerde. No, 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 yo saco vaina de esta, ya va a quedarme, quedarme. ¿Qué estás pegado aquí, va? En el cielo, sí. Ojo con los dientes, que tiene No, no, unos no. dientes muy buenos. Él no está pegado ahí. No, yo lo suelo sacar, yo sé sacarlo, pero. Ya entendí cómo es la cuestión. No me daba por vencido. No me iba sin coger el mío. No lo estoy diciendo yo. Está bien tragado. De este lado. Está bien tragado. Y tiene la misma carne, ¿no? La misma carne. Van arriando el dedo. Dale. Suavecito ahí para que no se enganche otra vez. Aquí está. Mira el anzuelito. Diferente al que tienes tú allá por ahí, mira. Míralo. Bueno, ahora meterlo en la Ponlo bolsa. ahí. Ponlo ahí. Jijiji. No estoy viendo yo. Miren. No me iba sin el mío. Está más grandecito. Más grande que el de la aquella vez. Bueno, mi gente. Bueno, ya nos retiramos del lugar de pesca. Vamos para la casa. El sol está muy caliente. Hace sed, se me olvidó hasta el agua. Qué cantidad de cotorra. Vea, ha llovido tan fuerte. Anoche llovió tan duro, que es imposible ahora caminar por donde siempre uno pasa. Se han llenado todos los caños, se han llenado. Es imposible llenar, caminar por aquí. Esto que estaba seco, seco. Esta es, pero impresionantemente inundado. Es lodo, pantano y animales, pájaros, no animales, pájaros de todas las especies que han llegado. Aquí vienen, miren los patos, coclí. Pura ave de todas clases, de todos los lugares están llegando aves de todos lados. Es un coclí. Ahí va. Coclí. Barraquete. Van allá a la distancia. Ahí vienen, aterrizaron los barraquetes. Ni modo de llegar hasta allá porque eso está muy inundado, puede quedar uno atollado en un pantanal de eso. Tú me ves toda rara ahí, no la conozco. Vienen a rebuscarse esa sabe acá, la ranita. Peces, porque todo esto tiene de todo. Bueno, mi gente, espero que les guste el video de lo que es la naturaleza. Cosas que hago, estos son cosas que hago aparte de la pesca. Aquí donde vengo a descansar, me gusta la naturaleza bastante. Ojalá se pudieran grabar todo lo que uno ve acá, pero hay que tener, mejor dicho, días
días enteros para grabar de todo. Bueno chicos, comenten, compartan si les gustó el video. Dejen un like. Y nos seguiremos viendo en nuestra próxima aventura, sea en el campo, en la finca, en el mar. Aquí nos continuamos viendo. Nos vemos.